tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Vivienda en Verde, donde, bueno, esta vez vamos a estar platicando de la vivienda y de cómo las comunidades se tienen que convertir en un lugar mucho más amigable, mucho más amable para vivir. Y para hablar de ese tema, invitamos a Paulina Campos. Hola, Paulina. Hola, Horacio. Que es directora general de la Fundación Hogares, que van a ver qué trabajo tan interesante hacen en esta fundación. Y a un buen amigo, Jorge McLaughlin. ¿Cómo estás? Muy bien, Horacio. Muchas gracias. Que Jorge, entre muchas de las cosas que hace como profesional del sector financiero relacionado con la vivienda, con lo inmobiliario, en este momento estás presidiendo la organización de un foro de vivienda que tiene mucho que ver con la labor de Fundación Hogares. Entonces, pues de eso vamos a hablar, de la Fundación Hogares, de lo que hace, de cómo se puede apoyar la creación de, verdaderamente la creación de comunidades y de cómo ustedes, desde sus casas, la gente, la comunidad, puede ayudar a crear comunidad. Quisiera, Paulina, perdón, pero me gustaría que empezáramos con Jorge para que nos platique un poco cuál es el sentido del foro. Y a partir de eso vemos cuál es la participación de Fundación Hogares, ¿te parece? Excelente. Querido Jorge, entonces, va a haber el foro es el segundo foro Mitos y Realidades de la Vivienda. Así es, Horacio. Este foro se realizó por primera vez el pasado año. Tuvo como tema central, digamos, la situación de la vivienda en el Valle de México. Surgió como la iniciativa de un grupo de profesores y alumnos de la Náhuac en el marco de la celebración de su 50 aniversario. Dado el éxito que tuvo esa primera edición del foro, en la cual, digamos, la participación de las principales representantes del sector y del gobierno, nos alentó a volver a editar el mismo, tomando como idea central este año el concepto de la vivienda digna. Entendemos que hay un mandato constitucional que algunos cuestionan en cuanto a su capacidad de implementación, y la idea es debatir este punto entre sectores vinculados al gobierno, a la iniciativa privada y a la academia. Esta es la estructura que queremos que tenga este foro, donde el debate pueda ser abierto, transparente y fundamentalmente al cual se puedan recoger ideas que sirvan, digamos, para el futuro. Entonces, para puntualizar un poco, ¿este foro se va a realizar qué fecha? Se va a realizar el 21 de mayo. Este año la sede va a ser en la Escuela Libre de Derecho. La idea es que año con año se vayan rotando las sedes anfitrionas y que sean preferentemente instituciones académicas. 21 de mayo en la Ciudad de México, en la Escuela Libre de Derecho. 21 de mayo en la Escuela Libre de Derecho a las 8:30. Los esperamos a todos en ese importante evento. Y bueno, donde evidentemente parte de la dignidad de la vivienda es que la vivienda sea un mejor lugar para vivir en comunidad. Es ahí en buena medida donde entra la Fundación Hogares y es ahí donde este foro tiene un costo para participar y habrá alguna forma de patrocinarlo y ese recurso se va a dirigir a Fundación Hogares. Así es. El costo va a ser de 1.200 pesos y va a tener un descuento para aquellas instituciones que nos están auspiciando. Es muy importante destacar que las principales cámaras empresariales, instituciones vinculadas al sector, están apoyando este esfuerzo. Y para los asociados o miembros de estas instituciones, el costo será de 950 pesos. Este esfuerzo lo está apoyando la SEDATU, lo está apoyando el Infonavit, lo está apoyando la Canadevi, Coparmex, la Náhuac y, por supuesto, la Escuela Libre de Derecho, que es nuestra institución, digamos, anfitriona, y el Instituto de Administración de Inmuebles, que es una institución vinculada a AMPI Nacional. Bien, entonces se hablará de vivienda y se canalizará recursos para la Fundación Hogares. Ahora sí, Paulina, platícanos qué es la Fundación Hogares, qué hace la Fundación Hogares y cómo es que con este recurso y con muchas otras cosas que hacen, pues se apoya una labor tan interesante como la que ustedes ya llevan varios años haciendo. Claro que sí, o sea, con mucho gusto. Fundación Hogares es una institución de asistencia privada que lo que buscamos es convertir las unidades habitacionales, ese espacio construido, en un espacio vivo, donde haya vecinos activos, participativos, que puedan organizarse y conformar comunidades integradas. Estamos convencidos que estas comunidades se mantienen mejor, se puede ver desde el tema físico, tienen interacciones sociales positivas y esto hace que más personas quieran vivir en estos lugares. Y al final se traduce en un aumento sostenido en el valor de la vivienda.
El punto es importante porque está claro que hacer una bola de casas no es hacer comunidad. La comunidad se hace cuando la gente se integra, se involucra, participa. Ahora, esta labor que hacen ustedes, el año pasado me parece, hace poco publicamos algo, tienen presencia nacional. ¿Cuántas personas han beneficiado con esto? En 2014 estuvimos presentes, como bien señalas, en las 32 entidades federativas y beneficiamos a más de 250 mil personas. 250 mil personas. ¿Con programas de qué tipo? Tenemos tres tipos de líneas de acción. El primero son programas de desarrollo comunitario. Aquí trabajamos directamente con los vecinos. Se forman los vecinos para que ellos aprendan a organizarse. Aprenden a identificar sus necesidades, las priorizan y ellos diseñan e implementan las soluciones. El vecino, una vez capacitado, se convierte en un agente de cambio absoluto dentro de su comunidad. Nuestro fin último es conformar juntas de vecinos legalmente constituidas. El segundo eje tiene que ver con la existencia de espacios aptos para la convivencia. Entonces, en este eje nosotros rehabilitamos o construimos equipamientos como parques, canchas deportivas, centros comunitarios, pero siempre de la mano con los vecinos. No llegamos a una comunidad y decimos, bueno, aquí parece que hace falta un parque, sino que a través de procesos participativos los vecinos priorizan cuáles son estos espacios y se involucran en el diseño, en la ejecución y posteriormente en el cuidado del espacio que nosotros rehabilitamos o construimos. Muy bien, nos vamos a quedar pendiente con el tercer eje, pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Porque si no, aquí en producción me matan, ¿les parece? Vamos a un corte y estamos con ustedes en un momento. Amigos, estamos de vuelta, esto es Vivienda en Verde y estamos hablando del segundo foro Mitos y Realidades de la Vivienda Digna que se va a realizar en la Ciudad de México y de lo que hace Fundación Hogares, que es un ejercicio muy interesante de una fundación donde se hacen ejercicios, proyectos para rehabilitar la vida en comunidad. Ya nos comentó Paulina Campos, la directora general de la fundación, que tienen tres líneas de acción y nos comentaste dos, quedó en el tintero la tercera. La tercera acción es medir. Nosotros generamos indicadores para poder cuantificar el impacto de lo que hacemos, los resultados. Entonces, un indicador que nosotros le damos un gran seguimiento son las horas de participación social que aportan los vecinos de forma voluntaria. Entonces, estas las cuantificamos. Cuantificamos también las gestiones que los vecinos realizan a favor de su comunidad. Y con estos dos indicadores integramos un índice que le llamamos valor de la participación social. A las horas le asignamos un valor económico con base en el salario mínimo. Y entonces los vecinos pueden ver el valor de su labor organizada. Estamos también por publicar, te comparto, un índice para medir la cohesión social vecinal que estamos haciendo en colaboración con México Evalúa. Y es un índice que va a permitir medir el impacto de nuestras acciones, ver realmente cuánto se fortaleció la confianza y el respeto entre los vecinos. Por supuesto, incluye la variable de participación, pero también se incluye cuál es la relación de la comunidad con las autoridades y cuál es el sentido de identidad y pertenencia a las personas. Todo esto conformando la cohesión social vecinal. Bueno, más que evidente, porque al hablar de la vivienda digna, de este tema del foro, se tiene que tocar este tema de la organización en comunidad, de hacer que la gente valore su trabajo, no por otra cosa, no porque lo valore, sino para que después le dé buen uso a la infraestructura física que se le pone. De nada sirve que haya conjuntos con un buen jardín, con un buen salón de usos múltiples, si la realidad es que la gente no lo ve como suyo. Exacto. No le da el uso adecuado. Y eso, esta vida en comunidad, pues evidentemente genera plusvalía social y plusvalía económica. Entonces, volviendo un poco al objetivo del foro, al tema del foro, que es muy interesante porque en este foro, en la organización participa SEDATU, participan organismos empresariales como Canadevi y la CEMIC, me parece que está involucrando, participan todo tipo de representantes de la iniciativa pública y del sector privado. ¿De qué va a tratar el foro? ¿Cuáles son la estructura? ¿Cuántas mesas de trabajo, conferencias? ¿De qué se va a tratar? Sí, efectivamente están involucrados los tres sectores, digamos, tanto el sector privado como el sector, digamos, de la academia y el público. Y el sector privado, a su vez, lo hemos enfocado no solamente desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista del trabajador. Por eso, digamos, en el primer panel, digamos, va a tener una estructura de tres paneles y una conferencia. El primer panel va a tratar justamente el tema específico de la génesis y la interpretación del mandato constitucional. En ese panel nos va a acompañar la senadora María Elena Barrera, presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado. Nos va a acompañar don Gerardo Cortés, secretario general del Gremio de Panificadores y presidente, a su vez, del
patronato de la Fundación Hogares. Nos va a acompañar el doctor Ernesto Alba, académico de la UNAM, y el doctor Miguel Alesio, académico de la Escuela Libre de Derecho. En un segundo panel vamos a tratar aspectos que tienen que ver con los desafíos que se presentan para el desarrollo de vivienda digna en condiciones accesibles para la población. En este panel nos va a acompañar Fernando Abusaid, en representación de Canadá Binacional. Nos va a acompañar Pablo García del Valle por CEMIC. Y nos va a acompañar Alejandro Lozano Botello, quien va a desarrollar el concepto de la economía del conocimiento en torno al desarrollo de la vivienda. Por último, tendremos un panel referido a la innovación y la aplicación de la misma para el abatimiento de del rezago habitacional. En este último panel, quien tiene ya confirmada su participación es Guillermo Jaime de Convives. Tenemos todavía por confirmar la participación del conferencista magistral y algún otro panelista que nos va a hacer el favor de acompañarnos en la última conferencia. ¿A quién va dirigido? ¿Quién debiera asistir a este foro? Este foro principalmente creo que va dirigido a lo que comúnmente conocemos como los líderes de opinión dentro del sector. Digamos, apuntamos a empresarios del sector de la vivienda, a digamos, funcionarios del gobierno, profesionistas involucrados tanto en los temas de la arquitectura, del desarrollo y, por supuesto, a todos aquellos que tengan esta misma vocación de trabajar por los demás, como lo hace Paulina, como lo hacen otras fundaciones, para que se siembre una semilla y que esto también se pueda replicar en otras áreas del mismo sector, que se pongan otras ideas. Entonces diría que tanto como para organizaciones no gubernamentales, como para funcionarios del sector gobierno y profesionistas y desarrolladores, está abierta la convocatoria. Muy bien. Y en ese contexto, Paulina, me imagino que también en el caso de la Fundación tienes una participación de estos tres sectores, que vemos que el gobierno participa de lleno con ustedes, la iniciativa privada, evidentemente, si luego son los que hacen los proyectos, y la academia, que también aporta mucho con el bagaje de conocimiento y de estructura de todo esto, ¿no? Exactamente. La verdad es que tenemos un modelo de alianzas donde contamos con el apoyo del sector privado, del sector público, académico, también de otras organizaciones sociales que nos apoyan, otras fundaciones que se han sensibilizado con nuestra causa. Y bueno, también personas como Jorge, los organizadores del foro, a quien quiero agradecer enormemente que nos estén apoyando pues a través de canalizar los fondos recaudados en este foro hacia el apoyo a la causa de conformar comunidades sólidas en México. Estamos convencidos que nosotros podemos transformar a nuestro país a través de los lazos comunitarios. Si les parece, vamos a un corte comercial y regresando nos platicas cómo es que el dinero que se canaliza, en qué sirve y cómo es que la gente que está en sus casas puede ayudar, cómo podrían, si a ustedes les interesa esta chamba, cómo podrían participar con lana, con trabajo, no sé, que Paulina nos platique. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Seguimos platicando y nos quedamos seguramente con la tentación de saber cómo podemos participar con la Fundación Hogares, cómo podríamos beneficiarnos. Imagino que también, como habrá gente en su casa que diga, ¿cómo le meto lana? ¿Cómo ayudo? También habrá gente que diga, bueno, ¿y a mí en qué me pueden ayudar? Si vivo en un conjunto habitacional que socialmente es un caos. Exactamente. Mira, ayudar, creo que todos podemos ayudar, primero siendo participativos en las comunidades en las que todos pertenecemos. Yo creo que es un área de oportunidad grande. En nuestro país, el 75% de los mexicanos no participan en ningún tipo de labor relacionada a su comunidad. Entonces, sí, ahí dejamos un gran hueco. Y eso pues se refleja en diferentes retos que enfrentamos el día de hoy. Eso yo diría que es lo primero. En términos de la fundación, nosotros tenemos diferentes formas en las que pueden colaborar, como aliados, como donantes, como voluntarios. Tenemos un voluntariado importante de personas que se identifican con esta causa y que participan dentro de sus comunidades o bien van a participar a otras comunidades. Entonces, cualquier, ahora sí que apoyo en servicio también. Tenemos diferentes empresas que nos apoyan con servicios de forma pro bono y eso también impulsa nuestra causa. Ahora,
cómo nosotros elegimos a las comunidades en las que trabajamos. Hacemos un diagnóstico detallado para identificar que sean comunidades donde nuestros programas puedan ser exitosos, ¿no? Entonces tienen que ser comunidades. Trabajamos en vivienda típicamente social, porque son estas unidades las que más requieren. Entonces, ese sería como el primer filtro. Vemos el nivel de deterioro, el nivel de ocupación de la vivienda, etcétera. Entonces, está abierto. Tenemos una página de internet, que es www.fundacionhogares.org. Ahí nos pueden contactar, nos pueden enviar la información sobre sus comunidades y nosotros nos pondríamos de contacto a regreso para ver qué podemos hacer en sus comunidades. ¿Cuándo nació la Fundación Hogares? Este año cumple 5 años. 5 años. Y en esos 5 años, ¿cuál es el resumen del trabajo? El resumen del trabajo es que hemos detonado la participación social en comunidades sociales donde antes no existía, pues, ningún tipo de participación organizada, y que contamos con una metodología replicable que nos ha permitido hoy ser una de las fundaciones con mayor número de beneficiados en nuestro país. ¿Cuántos habrán beneficiado en estos 5 años? Tenemos ya más de 400 mil. Más de 400 mil. Y evidentemente eso requiere lana. Requieren recursos, y es donde la gente, independientemente de todo, por eso es importante que vengan al foro, por eso es importante que la gente... Pues caramba, es que cuando tenemos causas sociales, habría que ver, hay un problema de que hay caos en tal conjunto habitacional. Pues sería muy interesante que en lugar de nada más ver el problema, intentar ver la solución. Entonces, a fin de cuentas, cuando se habla de vivienda digna, se nos olvida y pareciera que el tema de la dignidad de la vivienda va casi, casi que depende del color con que se pinta, y va muchísimo más a fondo, ¿no? De entrada va, antes de empezar a trabajar, con que las partes que están en esto se sensibilicen, Jorge. Sí, absolutamente. Digamos, si bien creo que es importante el color de las viviendas, y en ese sentido también es muy loable el trabajo que ha hecho la Fundación reciclando y convirtiendo los frentes de muchos conjuntos en verdaderas obras de arte, lo fundamental es que exista esta sensibilidad de formar estas comunidades que se benefician a sí mismas. Pero yo le agregaría otro elemento que no solamente tiene que ver con el habitante del conjunto, sino también tiene un beneficio, aunque no sea este obviamente el fin que persigue la Fundación, pero tiene un beneficio para los acreedores, porque mantener la comunidad organizada, mantener los conjuntos en buen estado, le da plusvalía a las garantías. Entonces, este es algo que debería también sensibilizarse todo el sector financiero, teniendo en cuenta, digamos, que lo que está haciendo la Fundación, en definitiva, está defendiendo el propio patrimonio de estas entidades financieras. Entonces, yo creo que en todos los sectores nos tenemos que sensibilizar. Digamos, personalmente, mi primer contacto con la Fundación en realidad no fue por este tema. Fue, digamos, yo tengo el hobby de la fotografía y me ofrecí para hacer tareas de fotografía. Creo que en cualquier rol, digamos, que uno pueda ser útil para este tipo de organizaciones, es donde deberíamos brindar nuestro apoyo. Algunos lo pueden hacer con su trabajo, otros lo pueden hacer con dinero. Creo que lo importante es que cada uno lo aporte en lo que esté en su capacidad, ¿no? Sobre todo porque hay que entender que este tipo de ejercicios no benefician únicamente a la gente que vive en esa comunidad, benefician a la gente, pues a las empresas donde trabajan las personas que ahí viven, porque la gente va a llegar mejor, de mejor ánimo, benefician a las colonias que están alrededor, porque obviamente si hay colonias o hay unidades habitacionales que hoy da miedo cruzar, pues qué mejor que entre todos ayudemos a que esa sea un mejor entorno, donde esos lugares sean espacios que propicien un mejor desarrollo en todos los aspectos de la gente, ¿no, Paulina? Sí, realmente al final se traduce en un mejor país y se traduce en una sociedad conformada por una comunidad más integrada y todos mucho más sensibilizados de las necesidades que tienen los demás. Y el punto también es que si como sector productivo la vivienda es una industria que se nos ha dicho que genera, es el segundo aportante al Producto Interno Bruto, es el principal generador de empleo, representa inversiones anuales por 350 mil millones de pesos, es una lana, o sea, hay mucho poder económico, pues ojalá que todas las gentes que participan en esta actividad económica se volquen también a este tipo de temas, porque a veces es muy triste que una cosa tan importante como la vivienda se resuma y se pretenda ver únicamente como un sector que se traduzca en pesos, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para todos los que integramos este sector de regresar algo
mediante una causa que está justamente dirigida a la labor que realizamos. Sobre todo que es un tema que todos somos bien críticos, ¿no? Pasa, siempre que salimos de una ciudad, vamos viendo los conjuntos habitacionales y todos vamos con la clásica monserga platicándole a las familias, y en esta oportunidad pues tenemos al alcance algo que podemos hacer en beneficio. Y bueno, señores, ¿qué creen? Se acabó el tiempo. Segundo foro Mitos y Realidades de la Vivienda Digna, 21 de mayo en la Ciudad de México, Escuela Libre de Derecho. Hay un sitio web. Hay un sitio web, foromitosyrealidadesdelavivienda.com. También van a poder ver información en la página de la Fundación, www.fundacionhogares.org, y comienza a las 8:30 de la mañana. Y nosotros en Grupo MAC somos medio asociado para apoyar esta fundación, así que nos va a ser un gusto para nosotros estar difundiendo todo este foro de vivienda. Paulina, muchas gracias. Jorge, querido, muchas gracias. Amigos, esto fue Vivienda en Verde. Acá nos vemos.